tanto que puedan dar los periodistas o organizadores pueden acercar. De drama, de coreografía, de danza, de preguntas y respuestas. De ahí entonces van a sacar la ganadora, pues. Dile algo, el baile se trata sobre la danza tradicional de acá de la comarca Nuevo Bucle. Panamá, compañeros, o sea, realmente todos son nobles, todos son de un pueblo originario, pues. Algunos son nobles, otros son bucles, igual somos la misma población noble. Como pueden ver, cada danza, cada grupo porta su sombrero tradicional. Un sombrero que es muy utilizado también en lo que es la valsería. Cuando se hace el evento de valsería, prácticamente se hacen estos mismos eventos, pero el tema allá que la valsería se utilizan de pelea, pues también se utiliza lo que es el palo de la balsa para la valsería, por eso se llama valsería. Entonces ya se hace también con bebidas tradicionales de la comarca, pues, llámese maíz, llámese chicha de yuca, o como lo quiera organizar. Sí, la valsería ahorita mismo no he escuchado que ya se haya activado la valsería, pero si se llega a una valsería, créeme que el grupo de Tomogrote, la persona que manejamos este grupo, vamos a llevarle la información, porque estamos de verdad bien metidos en estos temas que yo considero personalmente que son importantes, pues, para rescatarlo, sobre todo nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra forma de vivir.
que quizás no se rescata la esencia del 100%, pero sí se está trabajando mucho en eso, se está trabajando mucho en eso, y créanme que no es fácil, porque estamos viviendo una generación de cambio donde hay muchas cosas que interfieren. Entonces es un trabajo arduo de todo, pues así que igual también los invito, pues todos los que nos sigan, formar parte de este cambio realmente, amar esto, querer esto y aportar con nuestro grano de arena sobre todo eso, ¿no? Así que el tema de la balsería sí es un tema bonito, nunca lo hemos grabado, tampoco hemos asistido a una balsería porque no se ha dado la oportunidad, pues apenas se dé una oportunidad en una balsería, entonces vamos a estar transmitiendo estos eventos que también yo considero que son bonitos. Para que ya el público se vaya preparando, el 28 de este mes vamos a estar en un evento de también organizar en la comarca lo que es el concurso de banda independiente a nivel de la comarca Nobre. Este evento se va a dar en el Cerro Iglesia, entonces es una fecha de fundación donde también se hace eventos culturales, donde se hace también ferias, donde se venden vestidos, se venden naguas, se venden artesanías, se vende de todo, pues. Cada vez que se hace este tipo de eventos en la comarca siempre se trata de también meter lo que es la artesanía, la costumbre. Bueno, chicha fuerte hay, créame que sí, porque no puede haber un evento festival como este de este tipo. Sí, casualmente me están preguntando de chicha ahorita aquí. Entonces, sí hay chicha y un evento bailable con músicos. Sí hay chicha, pero la gran mayoría de las personas que son de distancia, ellos se retiran, ellos poco se quedan. Lo que se quedan son las personas de por aquí cerca. Porque realmente hay personas, compañeros que son de Boca del Toro, que le es muy distante porque hace este tipo de eventos. Entonces el cansancio del viaje y tienen que regresar a sus hogares también. Así que prácticamente los que viven cerca son los que disfrutan lo que es la chicha, lo que hay ahí, pues dependiendo de la organización lo que tengan. De Boca, por aquí están los compañeros de Changuinola, creo que Udela Changuinola, los compañeros de Canquintú, que están por aquí, bonita agrupación de danza que tienen y manejan muy bien el tema del idioma, lo saben expresar bien. Entonces, prontamente también estaremos por esos lugares que les considero que son lugares que tienen mucha historia. Y estamos trabajando en eso, pues, de identificar donde hay eventos culturales, entonces enfocarnos y extraer lo mejor de esos eventos para que los seguidores puedan conocer más sobre la historia de nuestro pueblo. Bueno, la cacica estuvo un tiempo por ahí, pero no sé si ya se retiró, porque acá hay mucha gente, acá hay bastantes personas. También queremos recalcar que nos visitó también el líder de los Nazos, del pueblo Nazo, que también tuvo su participación. Por aquí estuvo la alcaldesa del distrito de Muná, el diputado también Ricardo Santos, bueno, varias autoridades, tanto administrativas como autoridades tradicionales estuvieron hoy aquí, porque es un evento que realmente se hace y se involucra a toda la población OVE. Y los que no son OVE, que también que son espectadores que vienen a ver este evento, que con el pasar del tiempo ha sido un evento que ha tenido mucho auge y entonces se ha visitado mucho, pues, porque muchas personas se interesan a saber qué realmente es el festival. Bueno, saludos hasta Panamá Oeste para Alexander Santos. Full sintonía, dice. Bueno, hermano, allá donde está, aquí está tu pueblo. Lo que pueda, la sangre, el origen de nosotros viene de una descendencia. La cultura de nosotros viene en la sangre, así que nuestra familia, nuestro antepasado, nuestro abuelo. Y creo pues que debemos trabajar mucho en esto, valorarlo sobre todo, ¿no? Y no avergonzarnos, porque mucha gente, mucha juventud se avergüenza de su
de su origen, y eso considero que no es correcto, pues, así que te mando muchos saludos donde estés y gracias por seguirnos, de verdad. Tenemos otro equipo por allá que dentro de un par de minutos van a estar transmitiendo el otro evento, que sería el evento bailado, que son otro grupo que trabaja también con la organización de Tomogrote para todos estos eventos, para llevarle a ustedes, como lo escribí hace mucho. Se trata de llevar eventos de calidad, sin fines de lucro, sobre todo eventos que consideramos que nosotros no, por eso que nuestra página no promociona nada que tenga que ver con temas políticos, para evitarnos eso, pues tratamos de llevarle realmente una esencia a nuestros seguidores, pues que realmente puedan disfrutar este tipo de eventos. No lo hacemos con ningún fin, nosotros no recibimos absolutamente nada de recurso aquí. Lo hacemos porque amamos esto, nos gusta esto, lo vivimos. Estamos siempre en esto, estamos aquí en la comarca y tratamos de llevarlo a los que no puedan estar aquí en este evento, llevarle el conocimiento, llevarle que sabiduría sobre lo que se comparte aquí, porque todo esto tiene una historia. La danza, el ca, todo tiene una historia. Las trenzas de la nagua tienen una historia, el sombrero tiene su historia. Entonces, son cosas que mucha gente desconoce. Créanme que no ha sido fácil, porque hace poco se está trabajando en esto y entonces la historia es muy larga. Entonces, habría que hacer una historia bien minuciosamente para rescatar realmente la historia, la verdadera historia, pues. Ya dentro de poco va a culminar esto y viene lo que se va a dar los resultados, quiénes ganaron, porque se premia por danza, se premia por coreografía, se premia también por dramatización, se premia por eso, hay como 3-4 categorías en las que se premia. El grupo que tenga más destreza, entonces este es el grupo acreedor del premio. Por acá nos visitó Rosa Ivette. Queremos también recordar y que el público sepa, pues, que nuestros seguidores, que Rosa Ivette fue, ella salió de un festival de esto, y ese festival le abrió las puertas, pues, y ella muy agradecida a ese tipo de eventos. Ella siempre no se ha olvidado de esto, ella siempre ha estado apoyando, dando su grano de arena, compartiendo con el pueblo sobre todo, pues. Y de verdad que como un joven me siento orgulloso de esto, pues, de que una persona haya salido de este concurso y que realmente lo valoren. Quiero recalcar es que es la primera vez que hacemos un en vivo donde nosotros nos expresamos, compartimos, porque nosotros somos muy respetuosos en estos temas, porque venir aquí, grabar y hacer estos tipos de grabaciones de en vivo no ha sido fácil. Yo he tenido que ganarme la confianza, sobre todo mostrar ese respeto a cualquier grupo, ya sea de niños, de adultos, de jóvenes, y ir ganándose ese espacio para empezar entonces ya de sí a realizar en vivo como esto. Trabajamos prácticamente tres en este grupo, donde nos dirigimos en diferentes tipos, donde hay eventos. Hay una chica también que trabaja con nosotros bastante, y en eso estamos, pues. Entonces es la primera vez que hacemos un en vivo donde nos expresamos, donde realmente comentamos, porque yo considero que es un evento importantísimo, donde no podíamos pasar por alto resaltar algunas cosas importantes, cosas que es de nuestro origen, cosas que debemos valorar, sobre todo lo que somos de aquí, de nuestro pueblo, comarca Nove Bulé. Yeah.
Tanah mi tuai tengok orang kiai ada ni orang nak. Kontrol ni ni gua jadi nyari aja. Ngau ni gua sedih mi dekiri kiri. Kontrol ni gua tanah ni atas tanah ke kontrol ni riai aja. Tanah ni ke kontrol ni ni rapai aja. Dengan tak boleh dah dah. Dia mi dah ni dah mi dah dah. Udia dah dah boleh dah. Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores, al honorable diputado Ricardo Santo, profesor Eduardo. Amilcar Miranda, gracias por la transmisión. Saludos, Amilcar. A la profesora Toribio, a Rosa Castillo, Carlos Vázquez, Jordi Borges, Reconcierto, Rebeca Mirata, Creaciones Quesita, La Pato Perón, Edgar Zurdo, Francino Prado, Carles Maicon, Trude Rodríguez, familia Pedrón Jiménez, profesor Rodolfo Aguilar, Eleuterio Salinas, Alexis Peñagoche, Rebeca Mirata, Querida Pimilla, Nicolás Jiménez, alcaldesa del Distrito de Monao, Sindicato de Mujeres Domésticas de Panamá, San Pedro, agradeciéndole por la fina colaboración en este festival que se ha desarrollado de la mejor manera aquí en Alto Caballero. Quiero recordarles que el primer lugar de drama obtendrá un premio de $200 más una placa de reconocimiento. El segundo premio de la categoría de drama, $10 en efectivo más una placa de reconocimiento. En la categoría de danza, bueno, realmente hoy el evento empezó un poco tarde porque el tema es que habían varias universidades que no habían llegado a tiempo, donde no se podía arrancar el evento sin la mayoría, pues eso es lo que tengo entendido. La última delegación que llegó fue la delegación de Changuinola, Udela Changuinola, si no me equivoco. Entonces igual se le dio la oportunidad a participar porque es un viaje tan lejos donde no se podían quedar por fuera. Creo que eso fue parte del atraso, entonces también el tiempo, la lluvia también ha atrasado un poco porque llovió fuerte en hora de la tarde y varias cosas se atrasaron, pues entonces eso creo que ha sido el inconveniente, pero igual ya esto ya dentro de poco termina, así que de nuestra parte le agradecemos de verdad la sintonía a ustedes, gracias por seguirnos, gracias por confiar en esta página. Gracias por creer en esta página, es una página educativa, una página que comparte cosas positivas como la cultura, la tradición, la vivencia de nuestro origen. Y estamos trabajando fuerte en eso, no ha sido fácil, sabemos que no es fácil, pero una semilla que se pueda sembrar hoy, pueda dar un fruto el día de mañana. Sí, hasta San Félix, dice Cecibel Halsen. Saludos hasta San Félix. Aquí está, creo que de parte del grupo del Oriente, de la UCR Medio, está, creo que se llama Mubay, donde ellos ya hicieron su presentación y están esperando los resultados también. Bueno, realmente aquí, ahorita yo estoy aquí, quizá algunos me están siguiendo y me están viendo aquí. Somos una página que realmente tratamos de hacer que las cosas pequeñas sean de gran valor. Entonces, quizá porque algunos nos han dicho no que por qué esta página no tiene otra cuenta, solamente se maneja en esta cuenta, o porque esta página uno se da de conocer, porque realmente yo considero, compañeros y hermanos, que mami, trae una cuenta donde tú resaltes cosas que quizá otro hermano considera importante. Entonces hay que tener siempre en cuenta cuál es el motivo de crear una cuenta, sobre todo cuando se toca temas como estos, temas de gran importancia, donde hay que emitir
opiniones acuerdo a lo que se está haciendo. Entonces es por eso que nosotros, el grupo que trabaja con Tomo Grande, ha sido muy cuidadoso en esa parte, pero créeme que estamos mejorando, poco a poco hemos ido mejorando, porque esto no son cosas que cualquier video, este es un video histórico donde quizás va a quedar en el recuerdo de algunos de ustedes, va a quedar en el recuerdo de los niños. Entonces tratamos de que la transmisión que se va a hacer, que se está haciendo, sea realmente educativo, que lleve un mensaje positivo, que es lo que estamos buscando. Erika Pinilla, actual embajadora cultural, Rebeca Miranda, Alexis Villamonte, Eleuterio Salinas, profesor Rodolfo Alí, familia Pedro Jiménez, Gertrudis Tune Rodríguez, Charles Michael, Faustino Prado, Edgar Zurdo, Margarita Turón, Creación Exquisita, Rebeca Miranda, Fecho Quimbo, Tío Miguel. Ahí están mencionando los patrocinadores. Profesor Doris de León, Juan Alvarado, Pedro Flores, profesor Gabriel González, profesor Edwin Camullo y el honorable diputado Ricardo Santos. Todos ellos han contribuido para que este festival sea una realidad. Así que le agradecemos a cada uno de ellos. Pero también queremos agradecerle al grupo organizador, a cada uno de ellos. Sabemos que se han estresado, que han perdido hasta la paciencia muchas veces, pero han logrado completar el festival en esta noche y estamos a punto de conocer entonces. Pero de verdad que ya la persona quiere saber quién va a ganar, quién va a ser la próxima, quién va a ser la reina en la noche de hoy. O sea, ya el público desea saber los resultados y somos conscientes de que todos queremos saber quién va a ganar. Considero que todos estuvieron bien, todas las candidatas estuvieron bien, bonita danza. O sea, es un tema difícil de evaluar cuando se toca estos temas. Porque sentarse y tirar números y sacar un ganador donde sabemos que todos han sido buenos concursantes no es fácil, no es tarea fácil. Matrimonio de Javier. Para su divorcio, bueno, todo lo que usted quiera celebrar, aquí está, sigue Javier, con su tipo de sonido para que usted para contratarme. Bueno, mi ser que va a ser realmente puede ser que sí, porque ya vuelvo y le digo, todos estuvieron espectaculares, todos los grupos que están aquí tienen un año prácticamente de preparación, o sea que aquí hay recursos invertidos, hay tiempo invertido, hay desgaste físico, porque tener esta destreza de baile no se consigue de la noche a la mañana, o sea que eso requiere mucha práctica, requiere dedicación, sobre todo de compromiso. Entonces, no es un tema fácil. Seguimos en espera entonces de estos resultados. Por allí vemos a diferentes amistades, compañeros universitarios, amigos también de diferentes lugares. Gracias por compartir con nosotros este importante festival. Gracias por acompañarnos, gracias por venir y compartir con nosotros en este año 2022, Festival Interuniversitario Mariano Juárez 2022. Puro praia ancestral. Retirados de la danza, pero aquí estamos los dinosaurios. Lo cierto es que estamos disfrutando entonces de este importante festival. Vamos. Pienso que ya dentro de poco debe terminar esta parte y entonces vienen los resultados. Así que apenas termine esto, vamos a cortar la transmisión para volver a conectarnos cuando ya van a presentar lo que es la ganadora, los tres puestos, pues. Bueno, lo que preguntaban de Alto Caballero, esta es la delegación de Alto Caballero. Aquí continúa. Al pie del cañón, tratando de incentivar a los nuevos. Sí, yo sé que mucha gente quisiera estar aquí, compartir. Aquí uno se encuentra muchas amistades, de verdad, personas que
que quizás usted no se imagina encontrar y lo encuentra aquí, porque son personas que le gusta, pues resalta eso. Entonces, lamentable, porque realmente hay muchas personas que no pudieron estar, pero si Dios lo permite, quizás el otro año no sé dónde va a quedar. Entonces podamos también viajar allá, si Dios nos da vida, viajar hasta allá y volver a hacer otra transmisión. Así es. Seguimos disfrutando de este Festival Interuniversitario Mario Bonori 2022. Gracias a todos. Oye, la cantidad de niños que hay en este lugar es impresionante. Bueno, vamos a dar un recorrido por aquí para ver si encuentro lo que es la delegación de Changuito. Para poder disfrutar también de este festival, conocer y también heredar esa riqueza cultural a nuestro pueblo. Usted tiene un poquito, aquí tenemos que una vez que se compre, allá para el entorno, bueno, aquí estamos en otra posición, a ver si pueden reconocer su delegación. Creo que es un vestido rojo. Aquí están. Esto es otra historia que tenemos que estudiarla a fondo, porque en la vida real, como se dice, no cualquiera usa ese tipo de atuendo. Tiene su historia y tiene un porqué. Aquí se hace para dramatización, para ese tipo de eventos, pero en la vida real es otra historia. Así que eso es algo que también tenemos que investigar bien a fondo y llevarle la información clara como debería ser. Perfecto, si puede algún día podemos reunirnos y conversamos ese tema, y si quiere aportar algo positivo, nos podemos poner en contacto. Y son cosas que realmente no está escrito. Realmente la mayoría de la historia, la mayoría de las cosas de nuestra cultura ya no está escrita, apenas se está trabajando en eso.